Buenas tardes, mi nombre es Antonio Naranjo y soy reumatólogo. Quiero dar las gracias a los organizadores del aula de pacientes, en concreto a Daniel López, por haberme invitado. Yo creo que es una oportunidad importantísima de acercar los pacientes al médico en facetas, no solo cuando hay consultas, sino en lo que se llama prevención primaria, que es lo que antes de que aparezca la enfermedad. Es un tema que me parece muy, muy interesante porque hay muchos mitos con respecto al ácido úrico y a la gota y los alimentos, y te encuentras con pacientes y con ideas que no están del todo fundamentadas. Vamos a poner las cosas en claro, o todo lo posible en claro. La hiperuricemia es lo que se denomina ácido úrico elevado. Es un aumento de la concentración de ácido úrico en la sangre. Y de forma, a nivel internacional, existen unos niveles a partir de los cuales se considera el ácido úrico elevado. En el caso de los varones y las mujeres, después de la menopausia, ese nivel a partir del cual se considera elevado es 7 miligramos por decilitro. Las mujeres más jóvenes lo tenemos en 6 miligramos y en los niños cuando es mayor de 4 miligramos. La verdad es que aquí hay una cosa interesante, vean la cifra en los niños, porque en los animales, todos los animales tienen el ácido úrico muy bajo, porque ellos tienen una enzima que es la uricasa, que ha desaparecido en el proceso evolutivo. En los humanos no tenemos esa enzima, entonces tenemos la posibilidad de padecer hiperuricemia, sobre todo, como veremos ahora, a partir de cierta edad y ciertos hábitos alimenticios y hábitos de vida. La verdad es que la hiperuricemia o ácido úrico elevado va muy ligado a los estilos de vida, sobre todo el estilo de vida moderno y occidental. Vean cómo aquí, por ejemplo, se presenta en esta gráfica cómo va aumentando a partir de los años 80, 90, el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad. Vean que están a la cabeza Estados Unidos, seguido por Inglaterra, seguido por Australia. España está en una zona más o menos intermedia, pero aún así, más de la mitad de la población tiene o sobrepeso o obesidad. Entonces, esto es un asunto que está muy, muy relacionado, muy directamente relacionado con el tema de la hiperuricemia o ácido úrico elevado, estos estilos de vida. Y con esta figura quiero representar, bueno, sí, es una figura graciosa, pero no tanto, en el sentido de que hemos cambiado mucho los hábitos de vida, ya el ser humano se mueve menos, está mucho tiempo sentado y la alimentación, pues lógicamente, es muy diferente. O sea, comemos más comidas procesadas y más alimentos más elaborados y más, tomamos más alcohol, más refrescos con azúcar, y ahí tienen ustedes el dibujo donde se ve que claramente pues han cambiado mucho los hábitos, y esto no pongo el dibujo por casualidad, esto tiene que ver claramente con lo que es la hiperuricemia y la gota. De manera que, para resumir, tenemos como tres bloques. Por un lado, personas que tienen el ácido úrico normal. Vale, en principio esas personas no tendrían riesgo. Es excepcional que puedan tener gota, no imposible, pero es excepcional. En el segundo bloque tenemos personas que tienen ácido úrico elevado, lo que significa hiperuricemia. Se llama hiperuricemia asintomática, así que no han desarrollado gota, pero tienen probabilidad de padecerla. A lo mejor no la han padecido hasta ese momento, pero pueden padecerla. Y en el tercer lugar, tercer bloque, tenemos pacientes que tienen ácido úrico elevado y aparte tienen crisis de gota. Esto es lo que se llama ya diagnóstico de gota. ¿Y qué es la gota? La gota es el tipo más común de artritis inflamatoria, sobre todo en los varones. Y es conocida desde hace miles de años. O sea, es una enfermedad con bastante historia. Está causada por el depósito, cuando se convierte en esta sustancia que es soluble en el suero, que es el ácido úrico, se convierte en forma de cristales dentro de lo que es las articulaciones. No solo en las articulaciones, también en otros tejidos, pero en las articulaciones es donde da mayormente síntomas. Y se depositan como cristales de urato. Ahí tiene usted la figura, que se ven pues unos colorcitos de color violeta, de color verde, que son depósitos a través de un escáner especial de ácido úrico, en este caso depósito ya, se deposita ya como cristales de urato durante años. Y estos cristales son los que producen una reacción inflamatoria. Se comporta como si fuese un cuerpo extraño, que el organismo reacciona con una inflamación para intentar resolver esos cristales, una inflamación brutal. Por tanto, la gota es la consecuencia de hiperuricemia crónica, es decir, no se produce gota porque sube el ácido úrico un día, dos días o una semana. Es por el aumento de ácido úrico de forma mantenida. Los principales factores
de la gota son la dieta y trastornos genéticos. Un trastorno genético que están localizados sobre todo en el riñón, en el túbulo del riñón, de manera que no se elimina suficiente ácido úrico y queda siempre un poquito más elevado en sangre debido a este trastorno genético. ¿Es muy frecuente la gota? Sí, es frecuente. Es la artritis más frecuente. Aquí tenemos un estudio de la Sociedad Española de Reumatología reciente que estima que en adultos de 20 o más años de edad la gota afecta al 2,4%, de manera que así aproximadamente podría haber casi 1 millón de personas en España que padecen gota, pero mucho más frecuente en varones, mucho más frecuente en varones, ahí tiene 4,5%, de manera que en varones es el tipo de artritis más frecuente. En las mujeres no tanto, no es la artritis más frecuente, pero en los varones es la artritis más frecuente. Tenemos varios factores que tienen que ver con la gota. En primer lugar, la edad. A mayor edad, más probabilidad de padecer gota. Tengan en cuenta que tiene que ver con aumento mantenido durante años del ácido úrico, es uno de los factores de gota. Y luego también, a lo largo de los años, tienen ustedes aquí cómo ha ido aumentando la incidencia de gota, en el sentido de que si un paciente, los pacientes de hace 20 o 30 años tenían menos porcentaje de gota. Esto, como es lógico, como he comentado antes, tiene que ver con un estilo de vida moderno no saludable. Menos ejercicio, más obesidad, más comidas no saludables, comidas preparadas, más refrescos, más alcohol, etcétera, etcétera. En la gráfica de la derecha tenemos cómo tiene que ver mucho con los niveles de ácido úrico. El ácido úrico está elevado a partir de 7, pues no es lo mismo tener 7,5 que tener 8, que tener 8,5, que tener 9, que tener 10. A medida que está más aumentado el ácido úrico, más probabilidad de que se desarrolle una crisis de gota. Más alto, más probabilidad o más riesgo de tener una crisis de gota. La crisis de gota es muchas veces aparatosa, es una cosa muy aguda. En reumatología no existen tantas causas de artritis aguda. La gota es casualmente una de ellas. El paciente puede acostarse bien, perfectamente, y a medianoche, de madrugada o bien por la mañana, se levanta con un pie, por ejemplo, un tobillo, un dedo gordo. El dedo gordo es un sitio muy característico, se llama podagra, por depósito de estos cristales en los tejidos articulares, pues produce una reacción inflamatoria brutal, en horas, sin que el paciente haya tenido ningún golpe, ningún traumatismo, ninguna otra causa. Aparentemente ninguna causa. Cuando se le pregunta al paciente, ¿es posible que cuente que ha tenido un golpe pequeño, de haber estado jugando al fútbol, por ejemplo, algún golpe muy pequeño, que haya estado ingresado por una cirugía, o sea, que tenga algún factor actual como una operación o que esté acabado de dar de alta de una operación, que haya tomado mucho alcohol, por ejemplo, que tenga una fiesta y puede ser al día siguiente de una fiesta con un aumento de la ingesta de alcohol, eso provoca deshidratación y acidosis metabólica? Algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos diuréticos para eliminar líquidos por el riñón o también medicamentos para la propia gota si se utilizan a dosis altas del comienzo. Esos son factores que pueden precipitar un ataque de gota en un paciente que ya tiene el ácido úrico elevado. Y por último, una pérdida de peso muy rápida. Pacientes que pierden, por ejemplo, 5 kilos en un mes, 10 kilos o 15 kilos muy, muy rápidamente. Eso provoca una destrucción de músculo, de proteínas y puede provocar en pacientes que tienen ya ácido úrico alto, pueden provocar una crisis o varias crisis de gota. ¿Cómo sabemos los reumatólogos, los médicos, que el paciente tiene con toda seguridad una gota? Porque claro, puedes tener ácido úrico elevado y puedes tener dolor articular de otra causa. Puedes tener artrosis, puedes tener una tendinitis. No todos los dolores articulares y ácido úrico alto son de gota. Para tener una seguridad completa, es conveniente analizar el líquido sinovial, o sea, hacer una punción y extraer el líquido sinovial y visualizarlo al microscopio. Como ven ahí, esos cristales que parecen agujas, que son blancos, amarillos, azules, dependiendo de la técnica, en forma de aguja, esos son el ácido úrico convertido en cristales y es lo que provoca la inflamación. Se comporta como un cuerpo extraño, como si tuviese un cuerpo extraño, como si tuviese clavado una astilla, pues el cuerpo reacciona con una gran reacción inflamatoria. Entonces, cuando se ven esos líquidos al microscopio, esos líquidos con cristales, líquido sinovial, es cuando se puede confirmar la seguridad 100% de que se trata de un ataque de gota. La verdad es que muchos enfermos con gota tienen el ácido úrico alto,
debido a que no se expulsa por el riñón adecuadamente. Esto ocurre sobre todo cuando el paciente no toma fármacos que aumenten el ácido úrico y no tiene, por ejemplo, insuficiencia renal. O sea, muchas gotas son debidas a que el paciente lo que tiene es una disminución de la excreción de ácido úrico. Entonces hay un aumento ahí que no termina de normalizarse constantemente. Si aparte de eso, pues de tenerlo un poco alto, pues está obeso, toma mucho alcohol o toma muchas comidas no adecuadas, pues puede facilitarse, por supuesto, la aparición de un ataque de gota. De manera que tenemos que recordar que las comorbilidades son frecuentes en los pacientes con gota. Si tiene gota, pero esto se viene acompañado de otras enfermedades, de otras patologías, pues sí, son frecuentes la insuficiencia renal y la enfermedad cardíaca coronaria, es decir, que los enfermos con gota tienen mayor frecuencia de tener infarto de miocardio. De hecho, yo particularmente, cuando hay un paciente de diagnóstico por primera vez con gota, una de las pruebas que solicito, aparte de la analítica, la glucemia, el colesterol, etcétera, etcétera, es un electrocardiograma. Y luego a la derecha tienen, marcado en azul, lo que se llama síndrome metabólico. Esto es tremendamente frecuente en el enfermo con gota. Es decir, esa combinación de obesidad, colesterol elevado, hipertensión arterial y diabetes. O si no diabetes, lo que llamamos prediabetes. Eso es lo que se llama el síndrome metabólico, es muy frecuente en la gota. Y es lo que estábamos hablando antes. El estilo de vida moderno pues lleva a que sea más frecuente este tipo de comorbilidad, el síndrome metabólico. La gente hace menos ejercicio, la comida no es adecuada, etcétera, etcétera. Existen factores de riesgo de gota y de hiperuricemia. Vale, como hemos comentado, algunos no los podemos modificar. La edad, no la podemos modificar, la edad. El sexo que viene implicado a través del nacimiento tampoco lo podemos cambiar. Por lo menos desde el punto de vista médico en lo que afecta a la gota, no quiero comentar en otros aspectos. La raza tampoco, factores genéticos de momento no existen tratamientos concretos y la enfermedad renal crónica en general tampoco se puede modificar. Pero sí existen factores modificables para gota, una vez el paciente tiene gota y hiperuricemia. La primera es la dieta con alto contenido purínico. Ahora veremos que, por ejemplo, las carnes rojas, si se abusa de las carnes rojas, de los mariscos, y tal, eso puede ser un factor de riesgo de gota. El consumo excesivo de alcohol, sobre todo cerveza, whisky, bebidas de licores como el ron, etcétera, eso puede aumentar, si no se toma con mucha moderación, puede aumentar el riesgo de gota. La obesidad, que ya lo hemos comentado, y algunos fármacos, como por ejemplo los fármacos diuréticos, que son para expulsar orina, lo toman muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o tienen hipertensión, o simplemente que tienen las piernas hinchadas. Bueno, voy a comentar algunos factores que yo les recuerdo a los médicos de atención primaria y a los estudiantes de medicina, pero que son aplicables perfectamente para los pacientes. Errores frecuentes en el tratamiento. Lo primero es prohibir de forma estricta todas las bebidas alcohólicas. Esto no es correcto. Antiguamente se hacía y la verdad es que un paciente se asusta. Se le dice, no puede tomar nada de alcohol. Esto es muy estricto, depende. O sea, se puede tomar. Luego veremos con moderación vino tinto, con mucha moderación, pero no es que esté absolutamente prohibido. Es cierto, como comenté, que la cerveza, el whisky, si se toma de forma habitual, sí que son factores de riesgo de gota. En segundo lugar, prohibir. No puede usted tomar carne, nunca más. No puede usted tomar mariscos, nunca más. Bueno, pues yo quiero lanzar aquí un mensaje más moderado, en el sentido que sí, hay que moderar y consumirlo ocasionalmente, si tiene gota, pero no prohibir, no prohibir completamente. Sobre todo en un paciente que ya está en tratamiento, que está controlado, se puede relajar un poco estas recomendaciones. Dar o quitar un hipouricemiante, es decir, hay un fármaco muy conocido que es el allopurinol, que es un fármaco efectivo para reducir el ácido úrico, y que ese medicamento, si se comienza en pleno ataque de gota o si se quita en pleno ataque de gota, puede provocar más ataques, ¿no? O sea, ese es un error estarlo cambiando, o sea, no cambiar la pauta previa. Otro de los errores es no establecer un objetivo de uricemia. O sea, cuando a un paciente se le marca un tratamiento para la gota o para el ácido úrico elevado, el objetivo es que el ácido úrico se reduzca por debajo de 6 miligramos por decilitro. Entonces, esto hay que establecerlo muy claramente con el paciente y negociarlo, decir, mire usted, vamos a ir subiendo este tratamiento con el objetivo de que usted el ácido úrico lo tenga de forma mantenida luego por debajo de 6. Porque si se reduce, por ejemplo, de 8 a 7,
y no se reduce por debajo de 6, eso está demostrado que va a seguir habiendo ataques. Entonces, ¿qué ocurre? Como digo yo, estás tomando un tratamiento, estás cumpliendo la rajatabla, pero no has alcanzado el objetivo. O sea, una vez se pone el tratamiento, hay que alcanzar ese objetivo. Pasamos a hablar de los estilos de vida, que es un poco el centro de esta charla de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los estilos de vida importantes? Pues, como ustedes ya se podrán imaginar, la dieta, o sea, el tipo de alimentación es importante. Perder peso, si el paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad, pues es muy importante para prevenir o para tratar la hiperuricemia y la gota. Siempre teniendo en cuenta de no perder peso de forma muy acelerada, porque esto puede provocar, en el primer momento puede provocar ataques por primera vez o ataques repetidos si los ha tenido antes, ¿no? El ejercicio es muy beneficioso en todos los aspectos. Vean cómo los enfermos con gota tienen mayor riesgo de infarto de miocardio. Y entonces, pues, el ejercicio es beneficioso también para prevenir la aparición de infarto, ¿no? Si el enfermo tiene piedras en el riñón, o sea, urolitiasis por ácido úrico, que es otra de las manifestaciones de la gota, hay que incrementar la ingesta de agua. Tienen que tomar al menos 2 litros de agua al día, aparte del tratamiento de la gota con medicamentos para reducir el ácido úrico. Estos tratamientos para reducir el ácido úrico están indicados, si hay piedras, si hay litiasis, están indicados totalmente, y en el caso de que haya ataques de gota, no son absolutamente obligatorios, es decir, no serían obligatorios por un solo ataque. El paciente tiene un solo ataque de gota, como el que vimos en la foto, en el dedo gordo, así como un tomate, paciente que viene con cojera, etcétera, con una sensibilidad enorme en el pie, pues con un solo ataque se puede mantener con una dieta y se puede esperar a ver cómo evoluciona, en principio. Si tiene varios ataques, sí, al año, entonces sí que estaría indicado medicamentos que son crónicos, es como el que tiene hipertensión. Ya esos medicamentos serían para tomarlos para siempre, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que hay mucho, mucho material en Internet, y es uno de los motivos de que esta charla esté incluida dentro del aula de pacientes, para quitar los mitos. Existen muchos mitos con el ácido úrico, medicamentos prohibidos, medicamentos permitidos. La mayor parte de ellos no están ajustados a la evidencia científica, es decir, tienen parte que es correcta, parte que es verdad y partes que no son correctas. Por tanto, no son documentos, muchos de ellos que están disponibles en Internet, que están revisados y actualizados. Yo les voy a decir un poco lo que yo he concluido después de revisar todo lo que está publicado y lo más reciente. La pregunta sería, ¿hay que prohibir completamente lo que son las purinas, derivados de las purinas, como las carnes rojas, los mariscos, el alcohol? ¿Se le prohíbe para siempre a un paciente? ¿Para siempre? Pues no. Se sabe que las carnes grasas aumentan las crisis de gota, pero se aconseja consumo ocasional, es decir, cada 2 semanas o una vez al mes se puede consumir, no es que esté completamente prohibido. Luego existe un mito con respecto a los guisantes, las lentejas, las espinacas, parece que tienen más purinas, esas sustancias que son los precursores del ácido úrico, pero no aumentan las crisis de gota. O sea, todo lo que son verduras son saludables, no hay ningún problema con el ácido úrico, esto quiero dejarlo claro. Los suplementos dietéticos de herbolario, lo que se denominan naturales, no son eficaces a la hora de reducir el ácido úrico, no son eficaces. Y cuando un paciente tiene un tratamiento para reducir el ácido úrico, es posible ser algo más flexible. Si un paciente que ya está tratado con, por ejemplo, allopurinol, que es un fármaco muy usado, bueno, pues se podría ser un poco más flexible. En vez de tomar el marisco pues una vez al mes, pues bueno, puede tomar cada... Puede tomar un día pues cada semana o cada 2 semanas, siempre en un enfermo que está controlado, ¿vale? La mejor dieta, sin ninguna duda, la mejor dieta es la dieta mediterránea, en el sentido de que cumple bastante de las recomendaciones que llevan los enfermos con gota. Verduras, frutas, no zumos, sino la fruta íntegra, frutos secos, también con moderación, la leche, leche desnatada. Todos estos productos son muy, muy recomendables para el paciente que tiene ácido úrico elevado y gota. El vino, se puede tomar vino con moderación, vino tinto. El vino blanco no está completamente demostrado. Ya comenté antes que lo que es la cerveza, el whisky es lo que más aumenta, y los licores como tal, el ron, por ejemplo, son los que más aumentan el ácido úrico. Entonces, esto habría que restringirlo bastante, y como bebida permitida de forma ocasional y moderada sería el vino tinto. Y luego lo que son los mariscos. Y el pescado blanco,
sobre todo se puede tomar sin ningún problema, está incluido en la dieta mediterránea, el pescado azul se puede tomar, también con algo de moderación, pero toda la dieta mediterránea es muy beneficiosa para el enfermo con hiperuricemia y con gota. Aquí tengo una tabla que resume muchas de las cosas que he comentado. El vino tinto no tiene un efecto sobre el ácido úrico, la cerveza y los espirituosos pues sí, los vegetales tampoco, las comidas frescas como la leche desnatada no tiene ningún efecto, tampoco el café, no hay ningún problema con el café, ni el té. La vitamina C parece que reduce el ácido úrico y reduce la incidencia de gota, aunque de forma muy discreta, y luego las bebidas que tienen azucaradas aumentan el ácido úrico y aumentan la gota. O sea que por eso comentaba antes que si tomas fruta, toma la fruta completa, y si tomas bebidas, por ejemplo, refrescos, que no sean azucarados, sino que sean de tipo light, bajo en calorías, sin azúcar, porque son los que realmente, no tienen aumento de riesgo de gota. Perder peso es efectivo, pero tiene un límite. O sea, esto hay que saberlo. De promedio se baja a 0,8 un miligramo de ácido úrico. Claro, si tienes 7 o 7,5, el perder peso puede ser interesante. Incluso si tienes mucho ácido úrico, puedes perder hasta 2 miligramos perdiendo peso, perdiendo bastante peso. Pero muchos enfermos no es suficiente. Si tienes un ácido úrico de 9 o de 10, vas a saber que con eso, con solo perder peso y la dieta, posiblemente a esos niveles no sea suficiente. Bueno, pues ya para ir terminando, les pongo aquí este cuadro donde viene un poco a resumir qué es lo que he venido explicando con esto de la dieta y el ácido úrico. Arriba a la izquierda tienen alimentos y que no se deben tomar de forma regular. Hay que tener mucha precaución. Cerveza, licores, carnes rojas, mariscos, refrescos azucarados, frutas ricas en fructosa y también los zumos de fruta. Esto habría que intentar no tomarlo, tomarlo ocasionalmente, ¿vale? O sea que ya comenté, la carne roja se puede tomar cada 2 semanas, cerveza alguna vez en una reunión, pero no de forma habitual, marisco, aunque se puede ser un poquito más flexible si el paciente ya está controlado, bien controlado con el ácido úrico normal. Arriba a la derecha tenemos productos que se pueden tomar con un poco más de libertad, pero también con cierta moderación. El vino tinto, las verduras, productos frescos, grasos, por ejemplo, algunos quesos frescos se pueden tomar con cierta moderación. El té no hay problema, los refrescos light en principio no hay ningún problema. Y los que se recomiendan, que son los que están abajo en azul, son los productos frescos bajos en grasas. O sea, la mayor parte de las verduras, la mayor parte de las frutas, los suplementos de vitamina C, aunque el efecto he comentado que es muy ligero. El café normal, el café descafeinado, también se pueden tomar y son recomendables. De manera que bueno, para concluir, lo más importante cuando hay hiperuricemia, ácido úrico elevado y gota, es seguir una dieta equilibrada. Y la dieta ideal es la dieta mediterránea. Y es muy importante mantener el peso ideal. Ya lo hemos visto que el peso es un factor más en el tema de la hiperuricemia y la gota. Quiero repetir que no hay ningún alimento prohibido completamente, o sea, no hay ninguno. O sea, hay algunos que sí hay que tener precaución, bastante precaución, y algunos hay que tomarlos con moderación. Los diuréticos son causa frecuente de hiperuricemia, de manera que esto lo tenemos muy en cuenta los médicos. Cuando un paciente tiene diuréticos y tiene gota, se intenta suspender o reducir o cambiar a otro fármaco, porque esa puede ser la fuente de la elevación del ácido úrico. Y por último decir que los enfermos con ácido úrico elevado y con gota tienen más riesgo, son más propensos a diabetes, hipertensión e infarto. Y esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque el resto de consejos que hemos estado dando, la dieta, el estilo de vida saludable, ejercicio, perder peso, pues son beneficiosos para todos, para hipertensión, para diabetes, para prevenir el infarto, etcétera, etcétera. Pues esto es todo, pues muchas gracias. Si hay algún comentario, encantado.